bellísimo destino, Bahías de Huatulco. Vamos a conocer el atractivo natural de este destino. Ustedes saben que Bahías de Huatulco tiene 9 bahías y 36 playas. We're gonna come back to El Maguey Bay to get lunch. We're gonna come here to the best restaurant to get lunch, a seafood restaurant. Then we're gonna come back to the Santa Cruz port around 4:30 in the afternoon, 4:30 in the afternoon, and the transportation will be ready to bring you back to your home. Aguas y refrescos, amigos, incluidos, amigos, las cervecitas también incluidas. De tal manera, la parte frontal se encuentra los sanitarios, damas y caballeros. Anytime, well, we have water and soft drinks included, and also, well, there is a toilet on the front side. Bueno, pues vamos a iniciar, amigos, vamos a ver un poquito de música. Presión sobre la caverna, esa que tiene un conducto superior como si fuera una ballena, amigos, y avienta un chislete hasta 30 metros de altura, a la misma altura del cerro. Ahorita no está funcionando, repito, únicamente está haciendo un, digamos, un 5% del total efecto. In your right side, there is located, you know, a cave. We call that the blowhole. There is three important in the world, one in Hawaii, the second one in Baja California. We call that la bufadora, and this one we call el bufadoro. It's a cave on the river of the ocean. When the waves come south, there come in. When the waves come back, make pressure to the cave, and has a conduit on the top. Que es Boca del Cielo, que es una playa que está en las costas de Chiapas, muy cerca de Puerto Arista, Chiapas. Pero bueno, Bahía Cacaluta. Cacaluta, amigos, es una palabra de origen también zapoteco, significa el lugar donde posa el ave negra, lugar donde posa el cacalote o el sopilote. Y eso, claro, tiene una explicación, amigos. Se sabe que la costa de Oaxaca es la costa más importante en arribadas de tortugas marinas y de todo el mundo, amigos. Tenemos 5 playas a lo largo de la costa, amigos, que reciben cantidades enormes de tortugas marinas que vienen a desovar, a depositar sus huevos, a hacer sus nidos. 65 días después, amigos, esos eclosionan, las tortuguitas regresan al mar, amigos, y en esa transición, pues las aves negras llegan, los opilotes, los cacalotes, las águilas, los halcones, los caracara, y llegan para comerse estas tortuguitas. Entonces, por eso esta bahía se llama Cacaluta, lugar donde posa el ave negra o lugar donde posa el cacalote o su opilote. Well, friends, this beautiful, beautiful bay, the name is Caca. Edificaron unas pequeñas ramaditas para protegerse del agua, de la lluvia, porque normalmente, bueno, la época de arriba de tortugas es el tiempo, en época de lluvias, amigos. Entonces, a este le llamaban chachacuales o chachacualitos, por eso la bahía de nombre Chachacual. Lado derecho, amigos, bueno, esta no tiene acceso terrestre, amigos, la única manera de llegar aquí es vía marítima. Es una bahía del Parque Nacional Huatulco, y del lado derecho esta playa que conforma la misma bahía de Chachacual, esta se llama Playa La India. Esta playa, amigos, está considerada como una de las 10 playas más bellas de México. Eso lo dijo National Geographic en su reportaje de Huatulco. Well, friends, this is Chachacual Bay. It's the most important ecological area in Huatulco. There is no access by land. The only way to come here is by boat. Chachacual is kind of a small ramada, small palapa. People, they will come, you know, to this place to wait for the turtles. And that time, amigos, turtle was not protected. And people hunting, people fishing turtles in the area, and well, they was built a chachacualito. Chachacual is a small ramada, provisional ramada, just to wait for the arrivals of the turtles. Arrivals of sea turtles. Well, and you guys at the beach, we're gonna spend 2 hours. This beach name is La India.
La India Beach, and this beach is considered one of the 10 most beautiful beaches in Mexico. Well, National Geographic says that in their reportage. Un aspecto. Hola a todos. No, tequila.